En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, primero que nada, felicidades a todas las demás, a todas nuestras queridas madres. En el día de hoy, pues, pedimos y ofrecemos esta misa a todas las mamás, especialmente en el día de hoy, a nuestra Madre Santísima, la Madre de todos nosotros, la mamá que Jesús mismo nos regaló a todos. También vamos a ofrecer esta misa por Lucina Cartagena, que se encuentra muy enferma a causa del coronavirus. Vamos a disponernos para celebrar estos grandes misterios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y acción, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impartieron y pusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva y rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se niegan a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios.
Bueno, pues primero que nada, nuevamente muchas felicidades a todas las mamás. Recordamos cómo nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que se quiso encarnar precisamente por medio de una mamá, precisamente por medio de una mujer, por medio de nuestra Madre Santísima. Y en tiempos de Jesús, las mujeres, las mamás, tenían poca voz, no podían levantar su voz ni en la política, ni tampoco en el ámbito religioso. Y de hecho, Jesús muchas veces, por eso se mete en problemas con las autoridades religiosas, por ejemplo los fariseos, porque muchas veces juntaban con mujeres y ellas se acercaban para escucharlo, se acercaban para que les perdonaran, se acercaban porque él no la rechazaba. Y las mujeres, las mamás, en los evangelios, tienen una parte muy importante porque son las que estuvieron presentes desde que Jesús empezó a predicar, desde que empezó a predicar el evangelio. Fueron las que estuvieron con él durante su pasión, durante el camino al Calvario y todavía durante ese momento de su muerte. Y más importante todavía, fueron mujeres las primeras testigos, testigas de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, el día de hoy, pues bueno, recordamos cómo nuestro Señor, como Dios mismo, le guarda un lugar muy importante a las mujeres y a todas las mujeres. Y ahora, perdón que cambie de tema así de forma un poco tan brusca, pero tenemos algunos anuncios muy importantes. Esto es más que nada para los miembros de nuestra comunidad de la Inmaculada Concepción. Entonces, les pido un poco de paciencia, también que si pueden, hagan lo posible para compartir estos mensajes, que no solamente ahora funcionan en mi parte, sino también durante esta semana, ya sea en la página de la parroquia o por parte de nuestro párroco, el padre Juan. Y bueno, seguramente han escuchado que vamos a poder regresar a la Santa Misa ya este próximo fin de semana, el 16 y 17. Y bueno, pues obviamente estamos muy contentos, ¿no? Porque pues, va a ser la primera vez después de 11 fines de semana sin tener misa. Pero, pues, obviamente tenemos muchos retos, ¿no? Porque, pues desafortunadamente sabemos que el virus no se ha terminado, sabemos que no se ha encontrado una medicina y por lo tanto tenemos que tener muchas precauciones, vamos a tener muchas restricciones. Entonces, pues bueno, estas restricciones fueron tomadas principalmente por el obispo y por su equipo de consejo y también a lo que ha dicho el gobernador. Y bueno, entonces vamos a tener misa empezando el domingo, los horarios todos normales, las misas en español como siempre, la de 12, la de 2, pero solamente vamos a poder caber 125 personas. Es decir, va a estar un poco complicado, ¿no? Porque aquí normalmente en la misa de 12, por ejemplo, cabe más o menos 500 personas. Y pues solo vamos a poder tener 125. Pero les recordamos que todavía estamos dispensados, o no es obligatorio ir a misa. Es decir, si tú no quieres venir a misa en este tiempo, hasta nuevo aviso, no pasa nada. Obviamente uno trata de verla por línea o por internet, pero a lo que voy es que no es pecado guardar misa en este tiempo. Entonces, si no quieres venir a misa, bueno, reza en tu casa, y bueno, pero si quieres venir,
solamente vamos a poder caber 125 personas. Vamos a tener que tomarnos una distancia de 6 pies entre cada familia. Y una banca sí, otra no, una banca sí, otra no. Nosotros vamos a marcar las bancas, entonces cuando ustedes entren, que van a poder ver dónde sentarse. También vamos a tener algunas personas que nos van a ayudar para dirigirnos ustedes a las bancas. Lo más importante de esto es que, por favor, traigan su máscara. Si no tienen una máscara, aquí vamos a tener algunas, pero eso sí va a ser muy importante, de que tengan su máscara. Solo los niños menores de 10 años pueden estar sin máscara. Todos los demás, si va a ser completamente obligatorio que tengan su máscara. Si no tienen su máscara, no van a poder entrar. O si se quitan la máscara durante la celebración, les vamos a pedir que por favor se retiren. Entonces, traigan su máscara. Y si no se la han puesto, yo les recomiendo que la prueben, porque en realidad es algo muy incómodo. Es algo muy incómodo. Entonces, en caso que la parroquia esté llena y llegues a la misa y no puedas entrar porque ya esté llena, también está la opción de que se queden aquí en el estacionamiento, en el parqueadero, vean la misa por internet, porque todo lo está grabado, y al momento de comunión, que entren a recibir comunión por la puerta de aquí de la del norte, que está en el norte. Entonces, esa es otra opción. Al momento de comunión también, para evitar que la gente esté un poco más cerca o con un toque físico, los ministros y sacerdotes vamos a venir a distribuir la comunión a las bancas. Entonces, no se formen, por favor, nosotros vamos a ir a ustedes. Y bueno, pues cosas que ya teníamos antes, ¿no? Por ejemplo, no saludar al sacerdote de la paz, tampoco durante el Padre Nuestro. Les pedimos que por favor no se junten en grupitos afuera de la parroquia, ya sea antes o después de la misa. Y bueno, esto es un poco tentativo, ¿no? Porque seguramente van a ver amigos que hace mucho que no los ven, pero les pedimos eso, por favor. Vamos a tener el journals aquí en las puertas. También les pedimos que, por favor, lo utilicen al momento de entrar. Y bueno, creo que es todo. Les pedimos que, por favor, estén atentos en estos próximos días, más avisos. Por favor, chequen la página, pero bueno, pidan que le sigan lo que pide mucho a nuestro Señor para que haya también esta pandemia y podamos regresar todos juntos a la normalidad. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dios de vida, que procede del Padre divino, que
que con el Padre y el Hijo reciba la misma oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso en el solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el futuro. Los primeros diáconos dieron testimonio de servicio a la comunidad de creyentes. Participemos también nosotros en el servicio mutuo. Oremos con fervor. Porque fueron bautizados este año y todos los bautizados del mundo, para que la gloria de Cristo resucitado sea siempre nuestro gozo, roguemos al Señor. Por los líderes y ciudadanos de países poderosos, para que su compromiso de paz y justicia inspire a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las madres, las mujeres que no pueden concebir y las mujeres que han perdido a su hijo, sus hijos, para que reciban la gracia para disfrutar de sus bendiciones y cargar su cruz, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los jóvenes, especialmente los más necesitados, para que encuentren un apoyo verdadero en quienes los aman y respondan al llamado de Dios a vivir una vida plena y feliz, roguemos al Señor. Te rogamos. Por esta comunidad de creyentes, para que nosotros mostremos el amor de Dios en nuestras obras, roguemos al Señor. Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, que al entregarse a ti por nuestra salvación,
quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del hueso pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la vida eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Los apóstoles
Y cuantos vieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que le diste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz a tu lugar, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el signo de paz.
Podemos ir en paz a la misa de la vida.